Génesis 38. 1. Por aquel tiempo bajó Judá de donde sus hermanos para dirigirse a cierto individuo de Aduyán llamado Jirá. 2. Allí conoció Judá a la hija de un cananeo llamado Suá, y tomándola por esposa se llegó a ella. 3. Ella concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Er. 4. Volvió a concebir y dio a luz otro hijo, al que llamó Onán. 5. Nuevamente dio a luz otro hijo, al que llamó Selá. Ella se encontraba en Aksib al darle a luz. 6. Judá tomó para su primogénito era una mujer llamada Tamar. 7. Er, el primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Yahvé, Yahvé le hizo morir. 8. Entonces Judá dijo a Onán, cásate con la mujer de tu hermano y cumple como cuñado con ella, procurando descendencia a tu hermano. 9. Onán sabía que aquella descendencia no sería suya, y así, si bien tuvo relaciones con su cuñada, derramaba a tierra, evitando el dar descendencia a su hermano. 10. Pareció mal a Yahvé lo que hacía y le hizo morir también a él. 11. Entonces dijo Judá a su nuera Tamar, quédate como viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Selá, pues se decía, por si acaso muere también él, lo mismo que sus hermanos. Tamar se fue y quedó en casa de su padre. 12. Pasaron muchos días, y murió la hija de Suá, la mujer de Judá. Cuando Judá se hubo consolado, subió a Timnat para el trasquileo de su rebaño, junto con Jirá su compañero adulamita. 13. Se lo notificaron a Tamar. Oye, tu suegro sube a Timnat para el trasquileo de su rebaño. 14. Entonces ella se quitó de encima sus ropas de viuda y se cubrió con el velo, y bien disfrazada se sentó en Petaje Nayim, que está a la vera del camino de Timnat. Veía, en efecto, que se la había crecido, pero que ella no le era dada por mujer. 15. Judá la vio y la tomó por una ramera, porque se había tapado el rostro. 16. Y desviándose hacia ella dijo, déjame ir contigo, pues no la reconoció como su nuera. Dijo ella, ¿y qué me das por venir conmigo? 17. Te mandaré un cabrito de mi rebaño, si me das prenda hasta que me lo mandes. 18. ¿Qué prenda he de darte? Tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en la mano. Él se lo dio y se unió a ella, la cual quedó encinta de él. 19. Entonces se marchó ella y, quitándose el velo, se vistió sus ropas de viuda. 20. Judá, por su parte, envió el cabrito por mediación de su compañero el adulamita, para rescatar la prenda de manos de la mujer, pero este no la encontró. 21. Preguntó a los del lugar, ¿dónde está la ramera aquella que había en Enayim, a la vera del camino? Ahí no ha habido ninguna ramera, dijeron. 22. Entonces él se volvió donde Judá y dijo, no la he encontrado, y los mismos lugareños me han dicho que allí no ha habido ninguna ramera. 23. Pues que se quede con ello, dijo Judá, que nadie se burle de nosotros. Ya ves cómo he enviado ese cabrito, y tú no la has encontrado. 24. Ahora bien, como a los 3 meses aproximadamente, Judá recibió este aviso. Tu nuera Tamar ha fornicado, y lo que es más, ha quedado encinta a consecuencia de ello. Dijo Judá, sacadla y que sea quemada. 25. Pero cuando ya la sacaban, envió ella un recado a su suegro. Del hombre a quien esto pertenece estoy encinta, y añadía, examina, por favor, de quién es este sello, este cordón y este bastón. 26. Judá lo reconoció y dijo, ella tiene más razón que yo, porque la verdad es que no la he dado por mujer a mi hijo Selá, y nunca más volvió a tener trato con ella. 27. Al tiempo del parto resultó que tenía 2 mellizos en el vientre. 28. Y ocurrió que, durante el parto, uno de ellos sacó la mano, y la partera le agarró y le ató una cinta escarlata a la mano, diciendo, este ha salido primero. 29. Pero entonces retiró él la mano, y fue su hermano el que salió. Ella dijo, ¿cómo te has abierto brecha? Y le llamó Pérez. 30. Detrás salió su hermano, que llevaba en la mano la cinta escarlata, y le llamó Seraj.